caliente. Bienvenidos a otra emisión de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Hoy vamos a tener un programa muy, pero muy interesante. En primer lugar, vamos a tener una entrevista con el compañero Sergio García, de la Conducción Nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores, y con él vamos a hablar de lo que sucedía a principios del siglo XIX. Hace pocos días, se cumplió un nuevo aniversario del inicio de la independencia argentina, que estuvo en un contexto de rebeliones y una revolución latinoamericana en pos de la independencia. Hay mucho debate entre los marxistas del significado de esas gestas de principios del siglo XIX, si fueron progresivas, si no lo fueron, qué límites tuvieron, cómo las podemos caracterizar y qué importancia tuvieron para lo que sucedería después. Así que, entrevista muy interesante, no se la pierdan. También vamos a hablar en esta fecha, a 52 años del Mayo francés, de qué significado tuvo en el contexto internacional esta importante fecha, que un rebote lo vimos en Latinoamérica, tanto en México como en Argentina, pero que tuvo una gran trascendencia en toda Europa y podríamos hablar a nivel internacional. Tema muy importante porque hoy se están dando cambios de mucho significado y algunos incluso hasta hablan que tiene muchos parecidos con lo que pasaba en aquel momento. Y por último, vamos a tener una entrevista con un compañero desde Brasil para hablar sobre la catástrofe que está sufriendo nuestro país hermano y donde el gobierno de Bolsonaro todos los días hace una nueva que profundiza la crisis y hace que más trabajadores y sectores populares terminen bajo las consecuencias del coronavirus. Es uno de los países que ya está en el ranking, rankeando en los primeros lugares en relación a la pandemia. Debates existentes en la izquierda, ¿cómo hacer para tirar a Bolsonaro? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Son las vías institucionales? ¿Es la movilización? ¿Es una combinación de ambas cosas? Bueno, de todo esto vamos a hablar con el compañero Douglas de la Dirección de Lucha Socialista del Brasil. Les pedimos a todos que sigan las redes sociales de la Liga Internacional Socialista, que sigan la página web donde todos los días van a encontrarse con informaciones en distintos idiomas de todo lo que sucede en el mundo. Noticias que no van a encontrar en los medios tradicionales, hegemónicos, burgueses. Síganos también por las redes, por el Facebook, por el Twitter, las distintas redes, el YouTube, todas las redes de la Liga Internacional Socialista y también las redes de Alejandro Bodar, que también están en todos los canales y en todos los medios. Ya comenzamos en un minuto con este programa, les vuelvo a insistir, quédense hasta el final, no se van a arrepentir. El 25 de mayo se cumplieron 210 años de lo que fue el primer gobierno argentino que inició un proceso que terminaría en 1816 con la declaración formal de la independencia de la corona española. Para hablar del significado de este tema y todo el proceso que se abrió a nivel latinoamericano, estoy acá con mi amigo Sergio García, hola, dirigente del MST. Bueno, yo te quería hacer en primer lugar una pregunta que tiene que ver con el contexto, ¿no? Y también con algunos debates que existen entre los marxistas sobre todo lo que fue pasando en ese tiempo, incluso tiempo atrás. Por ejemplo, hay un primer debate que tiene distintas interpretaciones sobre lo que fue la colonización de América. ¿Por qué es importante esto, creo yo? Porque para entender qué proceso fue el que se abrió y que terminaría con la independencia, es importante saber. ¿La colonización fue un proceso esencialmente feudal o un proceso capitalista? Vos sabés que la biblioteca está dividida en torno de esto. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, como vos decías, Alejandro, es una pregunta muy importante porque hace a la historia, ¿no?, de nuestro continente. Hay distintas corrientes históricas, burguesas, marxistas, que tienen distintas consideraciones. Nosotros, por ejemplo, consideramos equivocado creer que la conquista se la puede definir solo
como una conquista feudal, porque eso toma en cuenta solamente el Estado de España, de la corona, su régimen monárquico, pero en realidad, desde el punto de vista marxista, la definición fundamental es al servicio de qué objetivo se hizo una conquista. Y el objetivo, si uno hace un estudio, efectivamente tenía que ver con la ganancia, con la producción, con el comercio, con la extracción de materias primas y con la exportación de todo esto de nuevo a través de los ríos y después el mar, de nuevo para el continente europeo. Entonces, hay, por supuesto, combinaciones de una España que tenía un origen feudal y este objetivo capitalista, pero en combinación ha habido en todos los procesos de la historia. El problema es definir cuáles son lo decisivo de una nueva situación. Y para nosotros lo decisivo, efectivamente, es el objetivo por el cual se llevó adelante la conquista. Entonces, no nos confundimos si España era monárquica, sino que vemos cómo se desarrollaba. Por ejemplo, en toda la época de la conquista no se desarrollaron una nueva clase de siervos, un reparto de la tierra. Lo que se hacía era casi en una situación de semi-esclavitud utilizar millones de mano de obra gratuita directamente de las comunidades originarias. Entonces, eso fue llevando, ahí por ejemplo, hay sectores que dicen que al final España terminó debilitándose porque estaba en un proceso de decadencia, y nosotros explicamos siempre que en realidad eso es bastante inexacto, no estaba en decadencia, era el reflejo de una combinación de su atraso feudal con la desesperación de provocar un desarrollo capitalista, y en esa desesperación también empezó a chocar con otros sectores autóctonos de la propia Latinoamérica, en concreto una nueva burguesía que estaba ascendiendo en toda la región. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos definir, si se quiere, jugando con las palabras, que en realidad el capitalismo llegó en carabelas, aunque a sus tripulantes los hayan mandado una monarquía feudal que existía por entonces, ¿no? Bueno, yo te preguntaba esto porque en realidad yo durante muchos años, en mi juventud, me tocó militar y enfrentar debates con el Partido Comunista Argentino, claro, que seguía al pie de la letra planteando que éramos feudales en Argentina y que por lo tanto, como éramos feudales, había que unirse a la burguesía porque era la burguesía la que tenía que hacer esos cambios. Y esto en el siglo, fines del siglo XX, pues no soy tan viejo, no estamos hablando de la época de las carabelas, estamos hablando de hace 30, 35 años atrás, se discutían estas cosas todavía. No sé cuándo cambió el Partido Comunista y si cambió realmente esta definición, pero no, yo creo que ya ahora es difícil sostener que seguimos siendo una organización feudal en nuestro país. Pero bueno, por eso te la pregunto. No sé si cambió eso, pero sí encontró nuevos argumentos también para explicar por qué. Totalmente. Bueno, de hecho está con la burguesía, en el gobierno burgués. Se fue incorporando nuevas cosas. Pero bueno, no, yendo ya a la Revolución de Mayo, porque esto era una entrada para ir al tema. ¿Cómo la caracterizás? Porque este también es un debate, ¿no? O sea, entre sectores que dicen, bueno, fue progresivo y por lo tanto con límites, ¿no es cierto?, tiene elementos progresivos, y hay otros que son más sectarios y dicen no tiene, como era burguesa, directamente nada, y toman hecho de la realidad también, que fue cómo se fue constituyendo después el país, etc. Pero ¿cómo la caracterizarías a la Revolución de Mayo argentina? Después te voy a preguntar un poco de Latinoamérica, pero... Bueno, como vos decías, Alejandro, es un debate, efectivamente, qué fue, qué implicancia, qué alcances tuvo el proceso del 25 de mayo de 1810. Algunos ni siquiera lo llegan a considerar un proceso de revolución, otros no le ven, como vos dijiste correctamente, ningún tipo de limitaciones. Nosotros digamos que no, nosotros la consideramos un proceso de revolución porque hubo una erupción popular muy fuerte que condicionó incluso a las distintas políticas que había al interior de los sectores políticos que actuaban. Es un proceso de revolución, provocó cambios políticos, cambios sociales, pero el contexto del cambio político es que era una revolución que reflejaba el ascenso a la burguesía en el país. Entonces eso no se lo puede obviar porque era parte de la realidad específica de ese momento y a lo largo de los años siguientes se va a ir expresando cada vez más. Ahora, decir eso no se lo puede tomar de manera aislada como un elemento. En realidad, la base, vos lo sabes perfectamente, un razonamiento sectario es tomar un elemento y llevarlo como si no hubiera otros a su alrededor. No, hay un elemento decisivo que es
alrededor de la jornada del 25 de mayo se conforma la primera junta del gobierno sin representante y funcionario de la corona. A partir de ahí se le quitan bienes, se expulsa obispos, por ejemplo, a curas, un montón de medidas que en el auge revolucionario se van desarrollando, muchas menos las que se podrían haber logrado, pero las que existían tenían determinado peso. Se va a la asamblea del año 13, tres años después, efectivamente, se da el derecho de vientre, se le quitan títulos a distintos sectores acomodados políticamente. Bueno, y toda una serie de conquistas parciales, pero muy importantes, hasta llegar, como vos decías al inicio, en 1916, a la declaración formal de la independencia. Entonces, hay que valorar la dimensión revolucionaria del momento sin perder el carácter de clase que tenía, porque es lo que va a explicar cómo, después con el correr de los años, ese carácter burgués, y sobre todo porque las alas más moderadas empiezan a ganar cada vez más peso, condiciona el futuro y el desarrollo de Argentina, que termina ya después de 1850, ahí sí constituyéndose como un Estado nacional capitalista, pero nuevamente dependiente en ese momento ya de Inglaterra, que es la que tenía más ascendencia en ese momento. Pero bueno, nosotros tratamos de analizar una combinación de todos los factores, reivindicando el hecho revolucionario de haber provocado una ruptura anticolonial independentista con quien habían explotado a nuestro país, todavía en ese momento no conformado, y a toda la región del virreinato las décadas anteriores. Muy bien, ligado a esto, ¿no? Ligado a esto, ¿cómo caracterizas el proceso continental que se dio? Porque lo de Argentina, claro, fue parte de un proceso más global, ¿no? Y a figuras también, ¿no? Porque acá se habla de San Martín, pero Bolívar, ¿no? Todas las figuras que intervinieron en ese proceso, ¿cómo lo caracterizas? El fenómeno. Esto porque también es materia también, de debate. Sí, exactamente. La verdad es que uno, un poco volviendo en la historia, el marxismo, que siempre es la corriente política que más seriamente analiza todos los hechos históricos, tiene mucho para estudiar del proceso independentista latinoamericano, el proceso emancipatorio. Porque fue eso, en última instancia, contestando tu pregunta, hubo un proceso continental que tenía... precisamente, era un proceso similar con distintas personalidades, con distintos sectores. ¿Qué tenía de igual? Que había una burguesía ascendente. Por ejemplo, Buenos Aires, Caracas, Bogotá eran no casualmente las burguesías que más se habían desarrollado y no casualmente las personalidades que vos nombraste salieron o de Buenos Aires o de Venezuela, efectivamente, porque reflejaban ese ascenso, ¿no?, de sectores burgueses que mandaban a sus hijos a estudiar a Europa, se convertían en figuras militares, figuras políticas, volvían al continente. Miranda fue el primero, en realidad, previo a todo eso, en el caso de Venezuela, que fue el precursor, en un sentido, por ahí no se sabe mucho, pero fue el precursor del intento independentista, fallido todavía en ese momento. Entonces, esa gesta latinoamericanista, independentista, fue muy positiva en ese momento. Toda tuvo el carácter de clase de una burguesía en ascenso, pero yo te insisto con un concepto: no se puede tomar de manera aislada ese hecho como si estuviéramos analizándolo hoy, ¿se entiende? Porque si analizamos hoy tendríamos que decir que fue regresivo porque estaba la burguesía, pero la burguesía en ese momento no era así. Yo leía, por ejemplo, hace un tiempo un trabajo de historia de los compañeros del Partido Obrero donde plantean que en realidad Bolívar era un burgués hijo de mantuanos, los mantuanos son la oligarquía caraqueña, cosa que es verdad. Pero decir solo eso no alcanza, porque Bolívar era hijo de burgueses, bueno, Sucre, San Martín, todos, pero el desarrollo del proceso revolucionario lo llevó a enfrentarse, a quedar aislados, desfinanciados, a perder sus tierras en muchos casos, a morir asesinados, en el caso de Sucre, en el caso de Monteagudo. Bueno, Bolívar muere solo en Santa Marta, prácticamente derrotado políticamente por sectores burgueses que lo empezaron a acorralar políticamente. Entonces, ¿eran sectores burgueses? Sí, por supuesto que sí, eso no se puede negar porque era parte de la realidad. Pero en la lucha independentista contra la corona española fueron héroes revolucionarios, que no, negar eso, negar la historia de la propia Latinoamérica en la que nosotros vivimos. Entonces, hay muchos personajes que han jugado un rol muy positivo en ese contexto. No significa que esas personalidades, todo lo que hacían estaba bien, tenían errores políticos, limitaciones, pero, a ver, es una generación que dio de verdad la vida por lograr una independencia que hasta el día de hoy tiene consecuencias políticas en el continente en el que vivimos nosotros. Sí, los sectarios, no sé, es como negar la Revolución Francesa, claro, la Revolución Industrial, como negar el proceso de ascenso de la burguesía. Aunque Latinoamérica, a diferencia de algunos lugares de Europa, terminaron primando las alas más conservadoras y por eso hay muchas tareas que lamentablemente acá no se hicieron, reforma agraria, etcétera, etcétera. Quedó inconclusa. Sí. La que fue más avanzada fue precisamente todo el proceso en Estados Unidos, que sería importante discutir en algún momento cómo fue el proceso
de liberación, guerra civil y constitución del Estado. Pero bueno, yo para te quiero preguntar un poquito sobre otras cosas. La independencia duró poco, porque nosotros hablamos de la independencia, pero como vos mismo decías, en unos años eso terminó. Terminamos siendo en una semicolonia francesa y después estadounidense. Esto ligado a una consigna, que es segunda independencia. En realidad, segunda independencia, ¿por qué si hubo independencia? Claro. ¿No? Pero digo, bueno, sí, efectivamente duró muy poco. Con el correr de los años se fue ganando mucho más peso los sectores moderados, conservadores. Estaba Saavedra en primer lugar, Rivadavia después. Bueno, hasta que se va configurando Argentina, el imperialismo inglés ya, si bien ya venía actuando, de hecho, si volvemos un poquito para atrás, hubo invasiones inglesas en este país que fueron derrotadas con bastante participación popular en 1806 y en 1807. Pero bueno, digamos, no quiero ser exacto, pero en términos generales, 1840, 1850, 1860, cada vez más el imperialismo inglés va ganando. No era imperialismo todavía como definición en ese momento, pero bueno, tenía él que jugaba el más rol imperial sobre nuestro territorio. Argentina se va a desarrollar así hasta fines del siglo XIX, comienza el siglo XX, Inglaterra cada vez más, ya como imperio, va a tomar el control político y económico de Argentina hasta llegar a la famosa década infame, que es donde ya se afianza definitivamente. Hay pactos tremendos firmados por el gobierno argentino con Inglaterra que le dan todo tipo de facilidades económicas y un dominio total, y era evidente que Argentina no tenía ni un atisbo de independencia en ese momento, ¿no? Que, vuelvo sobre lo anterior, que muestra las limitaciones del carácter burgués de la revolución, ¿no? Lenin decía, en el caso de la burguesía rusa, que no podían ver más allá de sus narices y no podían tener ningún proyecto serio. Acá se manifestaba exactamente lo mismo, digamos. La propia burguesía en poco año terminó dependiendo de otro país extranjero y lleva la situación a una situación de dependencia completa. Va a venir después, yo lo estoy resumiendo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, el ascenso de Estados Unidos, que empieza a dominar todo el continente, y Argentina no deja de ser un país dependiente, sino que va cambiando en un sentido de potencia que la domina. Salvo unos pequeñitos años en el primer gobierno de Perón, que nosotros siempre hemos definido que relativamente tuvo un poquito de independencia. Aunque le gustaban mucho los ingleses. No, le encantaban, le encantaban, sí, exactamente. Y en realidad, si uno va al final de la historia, porque el golpe de Estado contra Perón en el 55, en el 54, en el 56, ya venía firmando acuerdo económico con Estados Unidos bastante fuerte, ¿no? Porque la burguesía argentina, que era muy dependiente de Inglaterra, cuando Estados Unidos empieza a salir como potencia hegemónica, se empieza a acomodar y le empieza a gustar más un poquito el imperialismo estadounidense y se da un poco vuelta. Pero bueno, como vos decías, Argentina sigue siendo dependiente, una semicolonia, y así llegamos hasta nuestros días. Te quiero hacer notar algo. En realidad, cuando uno va hacia atrás y se fija en los estudios marxistas, los trabajos de nuestra propia corriente, siempre definíamos que, en realidad, ser semicolonia es superior a un país dependiente, porque la semicolonia incluye además que un país firma tratados donde no pierde la soberanía total, pero queda muy relegada su soberanía, ¿no? Y uno mira hoy donde nosotros tenemos un país donde el FMI firma acuerdos con nosotros, lo firmó con Macri, no con nosotros más, con Macri en particular, e incluso el gobierno de Fernández ahora no rompió nunca los acuerdos con el FMI. Lo tiene de consejero en cómo discutir la deuda externa ahora con los bonistas bajo legislación extranjera, pero le ha permitido, a lo mejor la gente se olvida porque la pandemia nos va a olvidar de todo, que hace 3 meses, 2 veces vino el FMI a auditar nuestras cuentas, a discutir y a ver si estaban bien los planes de pago que se le ofrecían y a partir de ahí opinar sobre qué cambio estructural habría que hacer para poder pagar. Eso tiene mucho de continuidad, aunque ha cambiado la potencia de esos pactos que firmaban Roca con Rusinan y otros personaje en la década del 30 que le permitían tratados muy profundos en Inglaterra, por lo cual nos transformó en una semicolonia. Bueno, eso hace que la segunda independencia efectivamente sea una tarea planteada claramente en nuestro país y evidentemente no va a haber ningún sector burgués que lo pueda llevar adelante. Bueno, y eso va ligado a la pregunta que te quería hacer. ¿Vos crees que es posible una segunda independencia en los marcos del capitalismo? Porque, ojo, acá ha habido un movimiento bolivariano muy fuerte que planteaba que la tarea central era contra el imperialismo, pero que no estaba planteado hacer una revolución anticapitalista, sino que se podía, sin romper,
ir y avanzar en dejar de ser semicolonia. Bueno, si uno mira lo que pasó, la respuesta se responde sola, porque no, Venezuela, Bolivia, Ecuador, la propia Argentina. Pero, ¿es posible hacer, tomar tareas antiimperialistas sin tomar al mismo tiempo tareas socialistas? ¿Hacer una revolución por etapas? Bueno, no, efectivamente no. En un sentido me parece, tratando de ejemplificar, así como al principio de esta charla poníamos el ejemplo de los que niegan el rol positivo de Bolívar porque le den un carácter burgués, no se puede cometer tampoco el error opuesto. Pretender que ahora, en el medio de un sistema capitalista mundial, en un proceso de revoluciones con trabajadores, con otras clases sociales, haya que hacer exactamente lo que se hizo hace 200 años cuando era otra sociedad y otras clases. En un sentido, uno puede tomar lo bueno y valorable de una gesta independentista, pero hay que ubicarla en el hoy. Y en el hoy, la única forma de avanzar de manera independiente es atacar todos los poderes imperialistas y capitalistas que existen en el mundo. Y no hay, la verdad, un poder imperialista por un lado y burguesías nacionales que lo enfrenta por el otro. En general, las burguesías nacionales están directamente ligadas a los distintos imperios del mundo. Cualquiera de la burguesía argentina, brasilera, bueno, desde ya de otros países del mundo, tienen ligaciones estrechas con el sistema financiero, o con Estados Unidos, o con la Unión Europea, o con China, ahora que juega. Son socios menores. Son socios menores de toda esa situación. Entonces, en su momento no pudieron ni sostener 6 años la primera independencia del país. Hoy ni se la plantean directamente. Hoy quieren seguir viviendo, por eso son los principales ajustadores y aplaudidores de los planes que el FMI, digo el FMI porque, para que la gente que lo sepa lo recuerde y para quien no lo sepa, lo sepa de verdad, que cuando hablamos del FMI hablamos de un organismo internacional cuya base de decisiones pasa por Estados Unidos, no es que decide una señora que ahora... Sí, como el Banco Mundial y todas las instituciones, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, la segunda independencia es una tarea tremendamente necesaria y no hay ningún sector burgués que pueda encabezar esa situación. Por eso la pelea se ha hecho hoy claramente de clase, claramente anticapitalista y socialista, y más ahora en este contexto de crisis mundial donde el capitalismo le muestra a millones de personas que están en un proceso de decadencia que nos trae miseria, muerte y nos trae también pandemias, porque no salieron de la nada. Lo habrás charlado en otros programas, las pandemias también salen de los modelos de producción que han liquidado, ¿no?, la naturaleza y todo tipo de forma de vida en la población, generando y facilitando la propagación de este tipo de virus que nos están atacando. Bueno, creo que la charla ha servido para volver desde la historia a la actualidad y para que entre todos podamos discutir cuáles son las tareas planteadas. Este debate parece histórico, pero es bastante, bastante actual, porque la revolución socialista es la única que puede permitirnos dejar atrás el imperialismo y empezar a utilizar los recursos para poder sobrevivir dignamente, no solo como país, sino en un marco latinoamericano y mundial. Así que creo que ha sido bastante interesante el debate. Da para mucho. Vamos a hacer otros en este sentido. Bueno, gracias, Sergio. No, gracias por la invitación. Francia siempre ha marcado tendencia a nivel internacional. Ahí se desarrolló la primera gran revolución burguesa en el año 1789, una segunda en el año 1848. Fue donde se desarrolló el primer gobierno obrero de la historia, la Comuna de París, y el mayo del 68, al cual nos vamos a referir en este programa. Todos recordarán la imaginación al poder, prohibido prohibir, seamos realistas, pidamos lo imposible, y una serie de frases que hicieron historia. En este programa vamos a ir más a fondo todavía, vamos a ver cuáles fueron las causas que lo provocaron y cuáles fueron las consecuencias de esta gran gesta revolucionaria. Francia, como toda Europa, venía de un largo periodo de crecimiento económico. Por eso el imperialismo francés creía que tenía la situación más bien controlada. Por eso había empezado a hacer una serie de reformas reaccionarias creyendo que no iba a pasar nada. En concreto, había empezado a ajustar a la clase obrera a través de la seguridad social, imponiendo un aumento importante en el bono que tenían que pagar para tener los beneficios sociales, y en el estudiantado, el año anterior, al mayo del 68, había provocado una gran reacción en el estudiantado por una reforma, pero muy, muy regresiva en el estudiantado. A todo esto se sumaba que
La juventud venía muy radicalizada por una serie de hechos internacionales que habían provocado un sentimiento antiimperialista muy, muy, muy profundo en sectores importantes de la vanguardia. Recordemos que unos varios años antes se había dado la Revolución Cubana, había tenido lugar también la enorme resistencia del pueblo argelino, colonia francesa que terminó siendo independiente. También se había producido ya una avanzada de las fuerzas vietnamitas por sobre el imperialismo estadounidense y esto había provocado una ola de solidaridad muy grande. Unos meses antes también se había iniciado la primavera de Praga. Es decir, muchos hechos internacionales habían radicalizado a la juventud. La reforma universitaria de Fouchet, que era repudiada por el estudiantado, había planteado límites al ingreso y a la permanencia de los estudiantes en las universidades. Y esencialmente lo que trataba era de que todo el sistema educativo estuviera al servicio de hacer profesionales ligados a la producción capitalista. Es por eso que el rechazo a la reforma, además de tener consignas estudiantiles, también empezó a generar consignas anticapitalistas, porque los estudiantes se negaban a que toda la universidad estuviera al servicio del sistema capitalista y no de lo que cada uno de ellos quisiera estudiar en pos del bien común. El movimiento empezó en Nanterre, en la Universidad de Nanterre, que estaba en las afueras de París, en el mes de marzo. El régimen de la universidad era ultraconservador, autoritario, represivo. Por ejemplo, prohibía la circulación en los edificios donde estaban los varones y las mujeres. No se podía intercambiar entre ambos edificios. Pero lo que motorizó el movimiento fue la toma del edificio en solidaridad con el movimiento que se estaba desarrollando a favor de los vietnamitas y contra la intervención yanqui, que terminó con el cierre de la universidad por parte de las autoridades. Cerca de 2.000 estudiantes se trasladan al barrio latino, que está en las inmediaciones de la Sorbona, para enfrentar la represión y en respuesta a cerca de 600 detenidos por parte de las fuerzas represivas, empiezan a hacer barricadas. Esto fue conocido como la noche de las barricadas, que se produce entre el 10 y el 11 de mayo. Las barricadas se extienden por todo París. Es importante remarcar acá que el Partido Comunista, a través de la CGT, la central sindical que dirigían, repudia los hechos que se estaban dando, a los cuales tilda de ultraizquierdista, de irresponsables. El gobierno, al ver que se le descontrola completamente la situación, libera a los presos, creyendo que con eso iba a frenar el movimiento. Pero lejos de ello, se inicia un proceso de tomas de universidades que rápidamente se extiende a toda Francia. Los obreros, mientras tanto, al ver la represión, empiezan a solidarizarse y el odio que les provoca hace que se empiecen a generar algunas huelgas. Y el 13 de mayo se provoca una movilización multitudinaria por las calles de París. En pocos días, en una semana prácticamente, y contra las direcciones sindicales, se empiezan a tomar una serie de fábricas. Se toman distintas sedes de la Renault, fábrica emblemática y muy importante en Francia, y después el movimiento directamente se extiende y cerca de 10 millones de trabajadores entran en huelga y se produce uno de los acontecimientos huelguísticos más importantes de la historia de Francia. La famosa unidad obrero-estudiantil ya se había dado y era multitudinaria. ¿Cuáles eran los reclamos fundamentales que se empezaron a tejer en esta unidad entre trabajadores y estudiantes? Desde ya, la primera era tirar abajo las reformas en la seguridad social que afectaba a los trabajadores y la reforma universitaria esta de la cual habíamos hablado. Pero también se suman otros reclamos, como es el tema de que haya un aumento general de salarios, que nadie gane menos de 1.000 francos, reducción de las horas de trabajo y una serie de reivindicaciones históricas muy importantes que unían al movimiento estudiantil con el movimiento obrero. Desconcertado, el gobierno de Gaulle intenta calmar las cosas, llamar a un plebiscito para que se decida por reformas sí o reformas no. Incluso larga una famosa frase: estoy a favor de las reformas, pero no del despelote. Pero bueno,
Al otro día, esto fue el 24 de mayo, el 25 se reúne con las centrales sindicales, es decir, con los estalinistas, los socialdemócratas y también con la social cristiana, es decir, la iglesia, para ver si con ellos puede ponerle un freno a, al movimiento. Ojo, todas las direcciones sindicales estaban sobrepasadas y quería que se acabe cuanto antes. Ya habíamos nombrado que el Partido Comunista hacía declaraciones contra la movilización a través de los dirigentes sindicales. Y una situación similar corría por parte de la socialdemocracia y de todas las direcciones sindicales. Con ellos hace un acuerdo por el cual no toma en cuenta las reivindicaciones más importantes y profundas del movimiento, pero sí intenta dar algo para ver si con eso pueden aflojar. Un aumento de salario del 30%, una hora menos de trabajo, el tema de recomponer el 50% de las horas perdidas por la huelga, y con eso empiezan a ir a militar a las fábricas, a los lugares de trabajo. Pero este acuerdo es rechazado por los huelguistas. Incluso el dirigente más importante de la CGT va a una de las fábricas de Renault y es sacado a chiflatinas y a patadas por los trabajadores. El movimiento sigue desarrollándose para arriba. Las consignas ya son contra el imperialismo, contra el capitalismo, contra la sociedad de consumo, y hay un movimiento que crece y que plantea la posibilidad de una insurrección que dispute el poder en Francia. El terror de la burguesía lleva a niveles astronómicos. El gobierno de De Gaulle queda en el aire por la fuerza del movimiento. Desaparece, incluso físicamente. No se sabe por varios días dónde está. Se habla de que se va a Alemania, a otros países. Vuelve recién el 30 de mayo con una propuesta para intentar descomprimir el adelantamiento de las elecciones. Esta política, más la acción pérfida de la burocracia sindical y del Partido Comunista militando en las fábricas para tratar de boicotear las tomas y llamar a que los obreros vuelvan a trabajo, empieza a tener resultado. 4 millones de huelguistas siguen durante varios días en las fábricas peleando por las reivindicaciones de máxima del movimiento. Y en el movimiento estudiantil también una vanguardia muy amplia se sigue desarrollando. Pero el movimiento empieza a decaer y en las elecciones, que se producen 3 semanas después del anuncio presidencial, precisamente esta actitud de desmoralización del movimiento obrero y del movimiento estudiantil por parte de las direcciones mayoritarias logra que el gobierno sea reelecto por un número importante de votos. Y esto va a terminar con el movimiento que se va disolviendo poco a poco. Una vez más quedó demostrado que sin una dirección revolucionaria con peso de masas es imposible llevar los procesos hasta el final. Este fue un proceso esencialmente espontáneo que desbordó completamente a las direcciones que tardaron en lograr su objetivo de desmontarlo. El estalinismo salió muy debilitado de el mayo francés, precisamente por esta actitud y también por lo que pasó en Checoslovaquia, porque en agosto, unos meses después, los tanques rusos entraron y provocaron una masacre para contener la rebelión que se había iniciado, la famosa Primavera de Praga. El trotskismo se fortaleció en el proceso porque las fuerzas que intervinieron desde el inicio en el primer levantamiento estudiantil y que después tuvieron un rol en el estudiantado durante todo el conflicto, salieron fortalecidos, pero no llegaron a transformarse en una alternativa de dirección. De todos modos, el mayo francés logró cosas muy importantes. En Francia la situación no volvería a ser la misma. El movimiento obrero logró aumentos muy importantes de salario, del orden del 30%. Se avanzó también en la organización sindical a nivel de las empresas. Se echó para atrás una parte del ajuste en la seguridad social. En el movimiento estudiantil se lograron derechos de organización que no estaban planteados antes de la revuelta. Pero las consecuencias del mayo francés fueron mucho más allá de las conquistas parciales que se lograron. En el plano internacional se inició lo que después sería la tercera ola feminista. El impulso a la movilización antiimperialista pegó un salto en todo el mundo y el cuestionamiento al capitalismo hizo que
franjas enteras de la vanguardia a nivel internacional se incorporaran a la militancia en las organizaciones revolucionarias. El proceso se extendió a otros países, Alemania, Italia, a México, en Argentina tuvimos el Cordobazo. Le dio un impulso muy importante a los movimientos nacionalistas en Irlanda y también en el País Vasco. Y todo esto fue confluyendo para el gran cambio en la situación mundial que se produjo con la derrota del imperialismo en Vietnam, que marcó un antes y un después en toda la situación. Hola, camarada Douglas. Bueno, muchas gracias por prestarse para esta entrevista tan importante para nosotros, porque la verdad que lo que pasa en Brasil está impactando en todo el mundo y a nosotros que estamos acá cerquita más todavía, por el peso que tiene Brasil en el continente y en la situación mundial. Yo quería arrancar preguntándote cuál es la situación real de sanitaria hoy en Brasil. Las imágenes que se muestran son terroríficas, ¿no? Y también cuál es la previsión de infectados, de muertes que se tiene ahí directamente desde el lugar de los hechos. Bien, primeramente yo quería agradecer el convite del MST, de Liz. Para nosotros es siempre muy importante compartilhar con ustedes y con todos los trabajadores que nos assistem a situación por que pasa o nuestro país. Hoje, o Brasil tem, bem, a última cifra que foi dada, nós temos 375 mil infectados e 25 mil mortos. Bem, se fala que há muita subnotificação, que as cifras são 7 vezes maiores que isso, ou seja, uma barbaridade. Nós estamos passando por uma situação no país... bem, no mundo todo que nós nunca passamos, ou seja, a nossa geração nunca passou, mas o Brasil, pela potência econômica que é, e ao mesmo tempo pela política que os governos vêm implementando nos últimos anos, era algo quase que esperado, que quando ocorresse algo do tipo, algo parecido, nós teríamos algo... uma grande fatalidade como está acontecendo no nosso país. Você tem uma ideia, para os companheiros terem uma ideia, se nada for feito para deter essa situação, daqui a um mês o Brasil vai ter mais ou menos 1 milhão de infectados e 80 mil mortos. Esse foi um recente estudo feito pela Universidade Federal de Pernambuco, estado de Pernambuco, um dos mais afetados do país. Qual é a situação econômica dos trabalhadores? Há lutas? Nos últimos 2, 3 anos, vem se produzindo um processo de lutas muito importante no país, né? Ou seja, o descarte que fez a burguesia brasileira do governo Dilma, depois o governo Temer, o governo Bolsonaro, ou seja, governos comprometidos com a aplicação do ajuste fiscal, comprometidos com a política de retirar direitos, não pegou a classe trabalhadora, em hipótese nenhuma, derrotada. Porque parece que há setores da esquerda brasileira que dizem que não há lutas, as lutas são muito defensivas. Nós tivemos, ano passado, já no primeiro semestre, um processo de mobilização muito importante. Tivemos uma greve geral em menos de 6 meses do governo Bolsonaro. E tivemos um levante dos trabalhadores da educação que contagiou de forma significativa para importantes setores da classe trabalhadora. Infelizmente, no nosso país, o papel da burocracia sindical, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, o papel das direções traidoras, ele é significativo. O nosso país tem um significativo, é algo muito importante, porque aqui está Lula, aqui está Put, tem um poder, um controle sobre a classe trabalhadora, sobre as entidades da classe trabalhadora muito grande. Mas mesmo com este controle, os trabalhadores têm saído a lutar, têm sido a se manifestar, em especial os trabalhadores da saúde têm saído a se enfrentar com os governos, com os prefeitos e com o governo federal, né? Como recentemente ocorreu em Brasília, no dia 1º de maio. Escúchame, que setores do poder apoiam a Bolsonaro? Porque entendo que na população... ya el apoyo es minoritario, ¿no? Los sectores más derechistas y conservadores cada vez se reducen más, los que incluso van a las movilizaciones en pos de Bolsonaro. Pero ¿qué sectores de la burguesía, de los militares, en qué se basa
Bolsonaro hoy para no caer como una mosca? Bolsonaro se elegeu já com 1/3 dos votos da população brasileira. É um governo que já nasceu diferente, como eu falei, de vários setores da esquerda, muito debilitado e muito minoritário na sociedade. Ocorre que essa sua base de 1/3 aproximadamente que o elegeu vem diminuindo de forma significativa. Aqui eu quero deixar muito bem claro que o fator determinante que fez com que Bolsonaro fosse eleito foi o voto bronca aos governos do PT. Então, a base social que o Bolsonaro se agarra para seguir governando esse país, primeiramente, é uma base social muito fluida, muito conservadora. Essa base social ela está basicamente localizada nas grandes e médias cidades, onde o PT fez catástrofe política os seus governos, e como não existe vácuo político, alguém preencheu e o Bolsonaro, com um discurso antissistema, anticorrupção, conseguiu preencher esse espaço. Então, hoje o Bolsonaro se agarra em base a um pequeno setor muito marginal e lumpen da burguesia. Eu quero dizer de forma bastante clara para que todos escutem, a burguesia brasileira, diante de todos os problemas que nós passamos nesse país, seja uma crise econômica muito bárbara, uma crise social sem precedentes, uma crise ambiental, se destruiu 2.000 campos de futebol no ano de 2019 na Amazônia. Uma crise ambiental sem precedentes. Estão se dizimando tribos indígenas inteiras nesse país, né? Então, a burguesia precisa de estabilidade, né, para tentar gerir os seus negócios. E o governo Bolsonaro, em vez de lhe dar estabilidade com a sua política negacionista, ultraliberal, de se enfrentar com o movimento de massas, de se enfrentar com os setores organizados, com as mulheres, com os negros, com LGBT, e porque não existe também fórmula mágica para tirar o país da crise, tem que se enfrentar com os trabalhadores. Tem que se enfrentar, então, há muita bronca. E nós estamos convencidos de que se nós não tivéssemos em meio a uma pandemia, nós tínhamos milhares e milhares e milhares de pessoas nas ruas e esse governo não duraria, na verdade, duraria pouco tempo com a classe trabalhadora na rua, porque a própria burguesia, setores da burguesia brasileira já começam a procurar um substituto ao seu governo. Não à toa o governo agora teve que se aliar ao setor mais podre da política nacional, o que nós chamamos de Centrão. Foram os partidos que também que apoiaram Lula, que apoiaram Dilma, que apoiaram Temer. Bolsonaro se elegeu contra, denunciando esse tipo de política. E agora se alia a esses partidos. E os militares, como jogam nisso? Nós não acreditamos que haja condições de ter um golpe. Evidente que, como hipótese, nós nunca podemos descartar, mas hoje não acreditamos, seria jogar esse país quase numa guerra civil. Uma guerra civil, porque o movimento de massas não está derrotado, certo? Também não é política. Do nosso ponto de vista, nós achamos que golpes, tipo como Fujimori deu no Peru, quase impossível no nosso país, porque tem certa base social. E em 500 dias, Bolsonaro, em vez de ampliar sua base social, vem perdendo base social. Não só no movimento de massa, entre os seus eleitores, entre o seu público, como também vem rompendo com figuras importantes do seu governo. Um ministro muito importante do seu governo, que carregava uma simbologia de combate à corrupção. Tudo isso foi recentemente instituído, saiu do governo. Te quiero preguntar sobre el PT y las direcciones sindicales, porque el fuera Bolsonaro ya es de masas, ¿no? Yo he visto imágenes hasta en los edificios del fuera Bolsonaro, o sea, ya prácticamente en todo el país es escena. Creo que incluso hasta donde va Bolsonaro, creo que fue a Brasilia hace unos días y se comió también una serie de puteadas chiflatinas de la gente en el propio lugar donde estaba. Ahora,
¿Qué es lo que está haciendo el PT, la CUT, las conducciones sindicales que dicen estar en contra de Bolsonaro para que éste se vaya? ¿Están haciendo algo? ¿Están haciendo la plancha? ¿Repiten un poco lo que hicieron después de la caída de Dilma? ¿Cómo está la situación desde el punto de vista de las direcciones supuestamente mayoritarias, aunque habría que ver hasta qué punto no son mayoritarias hoy ya? Política central de Lula, do PT e da CUT, é a eleição de 2022. Recentemente, Lula deu uma declaração de que não se pode pensar em impeachment, em substituição mesmo legal do presidente em todo momento. Essa proposição que o Lula teve, que o PT armou durante os últimos 500 dias, essa foi a verdadeira razão, a sua militância e toda a direção dos sindicatos, ou seja, batalhar em vista construir um grande polo democrático para tentar recuperar o poder em 2022. Ocorre que agora o PT, em vias do processo que cresceu a insatisfação com o governo, o PT também precisa se localizar. Então, nós acreditamos que o PT provocou a sua nacional assinar o político por outros partidos da esquerda no Congresso Nacional, mas é quase certo que se não tiver mobilização de massa na rua, não se vai culpar o Bolsonaro por uma manobra circunstancial no Congresso Nacional. ¿Cuáles son las posturas dentro del PSOL, Douglas? Porque si uno ve desde afuera, ve que hay una mayoría que sigue bastante a las políticas del PT, ¿no? Una mayoría de la dirección, no sé si de la base, entiendo que no de la base, pero sí de la dirección. Y después entiendo que hay como un centro, ¿no? En el partido que está con impeachment, incluso que están sacando declaraciones, etc. Aunque creo que ahora se ha firmado el impeachment hasta por el PSTU, por otras fuerzas, ¿no? Incluso que eran más de la izquierda. ¿Cuáles son las distintas estrategias que se vislumbran para tirar a Bolsonaro dentro del PSOL? Y por supuesto, ¿cuál es la postura de ustedes, ¿no? Bien, todas las veces que ocurrió impeachment, fueron dos veces apenas, desde la queda de la dictadura para acá, ocurrieron con procesos de movilización. Ocorreram com o processo, ou foram produtos do processo de mobilização. E esse é o debate que nós temos aqui na esquerda brasileira. Por exemplo, nós achamos que a queda do governo do PT começou em 2013, nas mobilizações de 2013. Na concepção, desde 2013, foi um movimento de direita. E nós achamos o contrário, que foi um movimento progressivo que questionou o governo no centro da sua política, que era o ajuste fiscal e que era o direito a ter direitos. O direito a ter direito. Não? Então, a partir de 2013, tudo mudou nesse país. Tudo mudou nesse país. Ou seja, o PT ficou comprovado que não dirigia mais um movimento de massas. E o pessoal que surgiu do processo de enfrentamento às políticas que o PT aplicou já no primeiro, te recorda, do primeiro governo Lula, a reforma da Previdência, não é? Passa por um processo desde 2013, com esta análise de que, porque a direção do PSOL não conseguiu prever o processo de mobilização, não conseguiu prever que poderia estourar mobilizações contra o governo do PT. Então, tirou uma conclusão errada. E, consequentemente, a política aplicada de lá para cá também é errada. Por quê? Porque está a serviço de uma política que tudo leva para o eleitoral, porque como não se pode cambiar tudo de fundo, não se pode mudar tudo de fundo, tudo leva para o processo eleitoral. Então, o central hoje está... Então, existe um processo em curso de refundação do Partido Socialismo e Liberdade por parte da direção. Haviam três ou quatro blocos constituídos dentro do partido, muito debate político acerca do que fazer diante do prognóstico errado de que o Bolsonaro, por exemplo, daria um golpe ou fecharia o regime. Bolsonaro assumiu, não deu um golpe, não fechou o regime, e em vez de estabilidade, nós tivemos mais instabilidade. Lula, que estava preso
certo? Que a esquerda, boa parte da esquerda, passou a fazer campanha sistemática, Lula tinha que sair, tinha que ter um julgamento justo, tudo, tudo isso. O Lula saiu, em vez do Lula organizar a esquerda para lutar contra o governo, a primeira declaração, uma das primeiras declarações que Lula fez foi: Bolsonaro tem que seguir governando, tem que governar até 2022. Bem, então esse é um pouco do debate que ainda existe dentro da esquerda brasileira e do PSOL. O que fazer diante dessa situação? Nós estamos convencidos politicamente que é possível derrotar o governo, certo? Com mobilização, com pressão política, né? Com greves, com bloqueios, né? Com vários processos que já começam a se demonstrar na realidade brasileira. Nós tivemos recentemente em São Paulo mobilizações na periferia, né? Que foram trabalhadores da periferia que não tinham o que comer, saíram em marcha e foram até o palácio do governo de São Paulo. Há processos de luta nas comunidades do Rio de Janeiro. Há processos de greve, de enfrentamento, inclusive no setor fabril em São José dos Campos, trabalhadores químicos, trabalhadores metalúrgicos, né? Inclusive os trabalhadores da Embraer estão fazendo uma campanha pela reconversão industrial, né? Visto que não se pode seguir produzindo aeronaves enquanto a Embraer pode produzir respiradores aqui no nosso país, né? E a população necessita de respiradores. Desgraçadamente, a política central da direção do PSOL, no que pese ser muito atuante no parlamento, está muito atuante no parlamento, entrou com um processo de impeachment, e sobre esse processo de impeachment eu queria só fazer uma pequena observação. Primeiro, nós estamos convencidos que o governo só cai via impeachment se tiver mobilização. Se não tiver mobilização, o governo não cai. O outro tem a ver fundamentalmente de que nós queremos que se vajam todos. Nós não queremos mudar, tirar o capitão Bolsonaro e colocar o vice, um general. Nós queremos e nós achamos que se o caminho mais curto pelos meios legais para tirar o governo não seria um impeachment, seria a anulação da chapa baseada nas denúncias de manipulação da opinião pública via fake news que o governo fez durante o processo eleitoral e que tem uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional que tem parte da crise política que tem o governo e que está envolvendo não só a figura do presidente como também os seus filhos, que é quem opera esse processo de fake news, né, para combater os seus inimigos políticos aqui no nosso país e, consequentemente, conseguiram manipular o processo eleitoral brasileiro. Bueno, muchas gracias, Douglas. Espero que no te hayamos molestado mucho, pero te vamos a seguir molestando porque Brasil es muy importante para nosotros y seguirlo. Así que muchas gracias por la entrevista. Nos seguiremos hablando, como siempre, para seguir peleando juntos por todas las causas de la clase obrera y los pueblos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado interesante el programa y sobre todo los temas que elegimos para desarrollar en esta ocasión. Antes de despedirnos, quería hacerles mención a una serie de campañas que estamos llevando adelante desde la Liga Internacional Socialista. Una de ellas es una campaña de firmas de un pronunciamiento por un sistema único de salud para todos nuestros países. Es muy importante que aquellos que no firmaron la lleven a sus lugares de trabajo, de estudio, a los compañeros, ¿no es cierto?, que los rodean a través de las redes sociales, a aquellos que no puedan salir por la cuarentena. El pronunciamiento está en la página de la Liga Internacional Socialista, ya tiene firmas de trabajadores, sindicatos, organizaciones estudiantiles, personalidades de muchos países del mundo. Es muy importante seguir desarrollándola. Pídansela, si no, al compañero que conocen de la Liga Internacional Socialista. En segundo lugar, tenemos tres campañas que hacen a activistas del movimiento obrero que están sufriendo persecución, sindical o política. Queríamos arrancar por Bielorrusia. Hay una campaña que están desarrollando los trabajadores de los sindicatos independientes pidiendo la reincorporación del activista Nikolai Volodko. Es un activista minero que ha sido despedido de su trabajo, es de una multinacional que tiene filiales en muchos países. Sabemos que, por ejemplo, en Chile y en Argentina tiene filiales. Sería muy importante que los trabajadores de
estos lugares tomen contacto, tenemos las formas de hacerlo, si alguno nos acerca la posibilidad de que nosotros hagamos de que este intercambio avance. Les decimos la empresa, es la empresa Red Hat Pat Mining, es una empresa canadiense y se dedica a la explotación minera. Por otro lado, también estamos llevando adelante una campaña contra la persecución a Dmitry Trasenko, conocido también como Morozov, Rusia. Está acusado de actos terroristas por participar en una serie de actividades para pelear por el medio ambiente, pero el régimen de la Federación Rusa, con Putin a la cabeza, es un régimen muy represivo que actúa contra todo el activismo, le han hecho una causa penal y puede terminar preso. Este compañero es del Movimiento Socialista de la Federación Rusa, muy importante que todos nos acerquen la solidaridad. También en las páginas de la LIS van a encontrar información y las formas de comunicarse tanto con los compañeros allá, como enviarle a las autoridades pronunciamientos y cómo relacionarse con todo esto. Y por último, una campaña muy importante que están llevando adelante los trabajadores del Sindicato Único del Transporte de Turquía. Están intentando trasladar a 18 activistas hacia una región remota del país para que no puedan desarrollar sus actividades. Bueno, los esperamos la próxima semana en otro Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. No se olviden de seguirnos por las redes sociales, seguir nuestra página web y, en la medida de lo posible, ponerle me gusta a todas las publicaciones. Hasta la semana que viene.